El día de hoy vamos a probar un lonche gigante, así como lo escucharon, ya que estamos en Guadalajara y aquí le llaman lonche a todo lo que son las tortas. En muchas partes le llaman tortas. Estamos en la cremería Atemajac, para que si gustan venir a echarse una vuelta, ahorita van a ver más o menos de qué tamaño es este lonche, que mide unos 80 centímetros. O sea, no alcanza el metro, pero entre 70 y 80 centímetros. Es más, ahorita lo van a ver y vamos a degustarlo, ya que no sabemos si está bueno. Pues desde el principio está súper llena. Eso nos indica que es un buen lugar. Ahorita estamos aquí con mi amigo Pablo y nos va a explicar un poquito. Obviamente no va a revelar el secreto de esas tortas. Me pediste uno de jumbo que lleve chuleta, chorizo y quesito. De hecho, le pedimos el más raro porque él me preguntaba, pues el que tú quieras, aquí vendemos de todo. Él me recomendó, ¿quieres uno raro? Y yo le dije, pues sí, va, ese raro para probar nuevos sabores. Y normalmente también, ¿cuál es lo que más se vende en este local? Haz de cuenta que cada quien viene con una idea, lo que quiere probar. Ya después, ya viendo, se les antoja y piden de varias cosas raras. Lo que veo que tiene muchísimo éxito, me imagino que no es por mal, o sea, es por bueno. Normalmente, pues vean toda la fila que hay y solamente están esperando pues estos ricos lonches. Les explicaba que aquí en Guadalajara no le llaman tortas, porque en muchas partes lo conocen como torta. Como tortas por el pan. Ajá, exacto. De hecho, ¿nos puedes explicar la diferencia entre una torta y un lonche? Pues como tapatío, pues una torta es ahogada. Y ya este, pues ya el virote, virote pleima, pues ya sería un lonche. Y ya el virote salado, pues viene siendo para la torta ahogada. Ya ven, para todas las personas que no sabían. Es una de las de tantas de las versiones y eso. Y ahora sí que el chiste que va a estar bueno. Eso es cierto. Se ve luego, luego, porque hemos estado aquí. La etiqueta es lo de menos, dicen, ¿no? Si gustan echarse una vuelta a Guadalajara, es un lugar chido por conocer, porque no normalmente lo encuentras en cualquier esquina, sino que es lugares específicos. Muchísimas gracias, vamos a seguir con la preparación y a darle, que se ve delicioso. No nomás existe el jumbo, ¿verdad? También hay chico, mediano, grande, telera, y hay salado chico y salado grande. He visto que también muchas veces el jumbo lo piden para compartir y lo parten, ¿verdad? En varios pedazos. Hasta cuatro. Ya dependiendo qué tanto le pongas, es como se va haciendo de alto para compartir. Sí, prácticamente. Sí, claro. Le comentaban que aproximadamente mide 70 a 80 centímetros. El promedio es de 55 a 60. Ah, ok. Entonces es como medio metro. Manda. Ándale. No, no el bailarín, no, sino... el bailarín. Ese es otro. Que aquí venden mucho lo que es los quesos, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues es una cremería, es una obviamente. Es cremería y hay panelas y quesos. ¿De dónde traen ese queso y panela? De hecho, lo que viene siendo la panela doble crema, el queso cotija y el queso de mesa viene de Atemajac de Prisuela. Ah, ok, ¿por eso el nombre? Ajá, la crema viene de Capilla de Guadalupe. Wow. O sea, no nomás es un pueblo, son varios. Son varios diferentes. Ajá. Escogen lo mejor, me imagino. Mazamitla también nos traen el cocoque. Así que si gustan también venir, no, igual no comerse un lonche, pueden venir a comprar quesos y todo. Sí, lácteos. Pues para el día a día, ¿verdad? Sigue el video porque falta degustarlo y vamos a hacerles unas tomillas ahí de cómo prepara aquí mi amigo. Ahora sí viene lo bueno. De hecho, da la mordida. También dice que la envolvida, ¿cierto? También. ¿Cómo le haces? ¿Normalmente lo partes o solamente cuando te lo piden? Ah, entonces sí lo puedes entregar así. Sí, entero y vamos y hasta donde llegues. ¡Cala! Eso está chido, sí, porque me imaginaba que, pues obviamente está muy grande, que lo partían, pero sí aguanta este pan, sí, ¿verdad? No, lo bueno. Sí. Ya con el aluminio, pues sí se alcanza. ¡Wow! A ¡qué chido! Así entero. Y ya, pues vieron la preparación, ese quesito se ve súper rico, está que también. Pues lo venden aquí por si gustan preguntar cuál es, pregunten y lo compren, especialmente si gustan hacer otros platillos. Y vamos a darle a los ricos. Vamos a ver también a ver cómo le hace para envolverlo. Sí, no, me imagino es difícil, ¿no? Porque la neta está grande. Hay que hacer callo. Ella tiene experiencia. Este vería cerrado. Chulada.
¿Crees que se pueda cargar para la foto de la miniatura? Claro. Para aprovechar. ¿Cómo lo agarro? A ver. Sí. Te le pongo un aluminio y te doy unas servilletas para que lo tomes. Ajá. Porque sí va a estar caliente. Vamos a aprovechar para hacer la miniatura de este video. Sí, me imagino que está caliente. El riesgo de las portadas. ¡Pum! Se me va a caer todo. ¡Ah, no, hombre! Está caliente esa madre. La neta. Gracias. De hecho, miren, ahí pueden ver el menú. Para que si vienen, se vayan preparando desde antes. Pero para degustarlo... ¡Oh, se me cae! No puede ser. Para degustarlo, agarramos un Tony Cole, que es originario de Sinaloa. De hecho, del Rosario, Sinaloa. Por si gustan saber qué es, ahí googleenlo. Es una soda sabor vainilla, que la neta está muy buena y la encontramos también aquí en Jalisco. Es muy... común, porque la distribución pues está cerca aquí. Así que vamos a darle a esta ricura que ya se me está haciendo agua a la boca. Vamos a darles algo extraño. Así que vamos a darle al lonche, no torta, lonche. Está riquísimo. Neta, el sabor es algo muy especial. No había probado un lonche así de atascado aquí en Guadalajara. Es la primera vez que pruebo un lonche así de atascado. Y también decirles que sale muy barato, sale 150 el jumbo y está súper bueno, es súper económico, porque fíjense, es lo doble de esto y lo puedes compartir con 3 personas. Si gustan venir a compartir en familia, es lo mejor. Miren, chulada, me encanta esto. Vean, es lo más bueno, que no se desborda. Se merece un 10 esta torta aquí en Cremería Temajac. De hecho, estamos a un ladito probándola. Es la única desventaja, pues, que no se puede comer adentro. Muchas personas lo piden para llevar, porque justamente ese es el propósito de un lonche. Llevarlo, pues, así de paso y traerlo en bolsita y comiéndoselo rápido. De hecho, muchas personas han de venir hasta de trabajar o van a ir a trabajar y se compran su lonche rápido para irse. Es el propósito de estos lonches. Así que un día, si gustan venir a Guadalajara, aquí está Cremería Atemajac. Y recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita, que es muy importante y me ayudas muchísimo. Así que vamos por 1000 likes en este video. Merece 1000 likes este video. El Rosario es un pueblo mágico y vamos a degustar con esta rica bebida que es Tony Cole, bebida de vainilla. Esta sabe súper buena, heladísima, ¿eh? Recomendado por si vienen a visitar Jalisco, que también aquí en Jalisco está. Y pues obviamente Sinaloa. ¡Ah, chulada! Y... Sin exagerar, esta torta es un 10. Por algo está llena. Esta lonchería la puedes encontrar por la calle 8 de Julio. Está justo a mis espaldas, es esta. Pero la principal es La Paz. Y aquí está luego, aquella partecita verde, justamente ahí. Por si gustan echarse una vuelta y probar estas ricas tortas. Para más fácil, busquen Cremería Atemajac. Y les va a dar en Google Maps hasta en Waze. Esperemos les haya gustado el video, por favor dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y recuerden seguirme en todas las redes sociales. Vengan a visitar esta tortería que no se van a arrepentir, está súper riquísima, neta, me fascinó. ¡Hasta la próxima!